¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este jueves 8 de abril de 2021. La noticia del día es esta. Ante el impacto y el alcance de la noticia que hemos conocido esta mañana sobre el ERTE de 618 trabajadores y trabajadoras del complejo de Repsol en nuestra ciudad, pues dada la importancia y la dimensión que, como ustedes bien saben y comparten, tiene este hecho en nuestra ciudad. Pues lo acaban de ver y oír a Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puerto Llano, informar sobre ese ERTE en Repsol en Puerto Llano. Titulares, y comenzamos. Repsol tendrá un ERTE que afectará a 618 trabajadores durante 6 meses. La Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de la capital de la provincia presentan las nuevas obras de peatonalización de las calles del centro de la capital de la provincia. Este jueves tuvo lugar acto institucional del Día del Pueblo Gitano en el Palacio de Fuensalida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión con la noticia del día, no solo en la provincia de Ciudad Real, no solo en concreto en Puerto Llano, sino también en toda la región. Es ese ERTE de 618 trabajadores en el complejo industrial de Repsol. La pandemia, el descenso de la movilidad y la incertidumbre sobre cuándo se recuperará la normalidad, derivada fundamentalmente del proceso de vacunación, obligan a Repsol a presentar un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, por causas productivas para un máximo de 618 personas con distinto grado de aplicación. El 60% de la plantilla de Repsol Petróleo Sociedad Anónima tendrá una duración máxima prevista de 6 meses. Este jueves se comunicó a los representantes de los trabajadores, así como a las autoridades locales y autonómicas, la intención de iniciar el procedimiento de ERTE. El primer paso consiste en que el comité de empresa designe a los miembros de la comisión negociadora. Esta decisión es una medida socialmente responsable dirigida a asegurar la transformación eficiente del complejo industrial en el horizonte 2025. La compañía mantiene sus compromisos de inversión en Puerto Llano, donde cuenta con importantes proyectos de futuro y continuará con la senda marcada dentro de su plan estratégico para los próximos 5 años. En el escenario actual será fundamental un marco normativo adecuado y el apoyo de todas las instituciones para garantizar el futuro de la industria en España. La crisis derivada de la pandemia generada por la COVID-19 provocó una contracción del consumo del petróleo inédita, con la mayor caída de la demanda global de la historia. Se trata de una situación sostenida en el tiempo que mantiene unos consumos de combustibles para la movilidad muy inferiores a los esperados. A esta situación coyuntural se suma otra estructural que consiste en la incertidumbre generada por la transición energética, que va a exigir importantes proyectos e inversiones en los próximos años para que el complejo industrial alcance los objetivos de transformación y descarbonización contemplados por Repsol. Ante este extraordinario contexto, el complejo industrial de Puerto Llano afrontó la contracción del mercado con solidez y eficiencia. El grupo Repsol presentó en marzo de 2020 un plan de resiliencia que permitió ahorrar costes operativos e inversiones no estratégicas al tiempo que mantiene su actividad considerada esencial incluso en los momentos más complicados de dicha pandemia. El pasado mes de noviembre presentó un plan estratégico hasta 2025 centrado en alcanzar el compromiso de 0 emisiones netas en 2050 y ser un actor relevante en la transición energética. Esta noticia se conoció sobre las 11 de la mañana de este jueves y de manera urgente compareció en rueda de prensa la alcaldesa de la ciudad industrial Isabel Rodríguez. Una rueda de prensa que pueden ver íntegramente aquí. Ya les indicábamos en el motivo de la convocatoria el objeto de la misma. Comparezco aquí ante ustedes y con este fin también para llegar a la ciudadanía de Puerto Llano ante el impacto y el alcance de la noticia que hemos conocido esta mañana sobre el ERTE de 618 trabajadores y trabajadoras del complejo de Repsol en nuestra ciudad, pues dada la importancia y la dimensión que, como ustedes bien saben y comparten, tiene este hecho en nuestra ciudad. En el día de hoy he tenido oportunidad de hablar con la dirección de la empresa, también con algunas
con algunos de los responsables sindicales, no con todos ellos, espero poder hacerlo a lo largo del día de hoy y también espero poder contactar con las empresas contratistas para trasladarles todo mi apoyo y disposición en ayudarles en todo aquello que esté en nuestras manos. Estoy a su lado. Comprendo la decisión y el marco en el que se ha adoptado, un marco de afectación en la movilidad, en el transporte, en el consumo, en todos los niveles, como consecuencia de la pandemia. El complejo de Repsol es el encargado de abastecer de combustible a nuestro país y, por tanto, no está siendo ajeno a esta situación y, tras un año y medio de pandemia, se ha visto obligado a tomar esta decisión. Como digo, la comprendo. Ahora bien, tal y como indica Repsol en su comunicado, estamos ante un momento de cambio en el modelo industrial y de transición energética. Un cambio de modelo que en ningún caso puede ni debe afectar al empleo. Todo lo contrario, ha de fortalecerlo. Confío en que esta situación sea temporal y que la planta de Puerto Llano pueda recuperar la normalidad una vez se mejore el control de la pandemia como consecuencia del avance en el proceso de vacunación. Esta no sería la primera vez que nuestra ciudad afronta un cambio de modelo en materia energética, ni tampoco un cambio de modelo en materia industrial. Por eso yo, como alcaldesa, hoy quiero trasladar un apoyo, un mensaje de apoyo y también de ánimo. Vamos a trabajar, si lo hacemos juntos, vamos a revertir esta situación y espero que lo hagamos lo antes posible. De hecho, y una vez conocida la noticia el pasado 30 de marzo, donde Repsol anunciaba la parada temporal de la planta del complejo durante un mes, pensé en la dimensión de la noticia y también de la incidencia que tendría en la ciudad y conociendo la visita que tuvo el pasado martes la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, Teresa Ribero, con el presidente de Castilla-La Mancha, les pedí que me atendieran un momento, así fue, cuestión que tengo que agradecerles especialmente, para trasladarles mi preocupación por este hecho. Recibí de la vicepresidenta una actitud profunda de escucha, de atención y de comprensión de lo que suponía y de lo que esta situación afecta a la ciudad de Puerto Llano y ella está cerca también de nosotros. Pude manifestarle que Puerto Llano está comprometido con la transición y que somos una ciudad acostumbrada a los cambios, resilientes y que queremos hacer de ello, de este cambio, de la transición energética, una oportunidad para nuestro futuro y para el empleo. Comenté también con la vicepresidenta todas las ventanas de oportunidad que estamos trabajando y que se nos abren con los nuevos fondos de recuperación Next Generation. Le decía que nosotros tenemos conocimiento de que se han presentado decenas de proyectos a estos fondos, incluyendo también fondos o proyectos presentados por Repsol, por la compañía Repsol, para implantar en Puerto Llano al amparo también de estos fondos de recuperación. Y defiendo, y así lo hice ante la vicepresidenta, porque creo que es de justicia que Puerto Llano sea prioritario en esos fondos europeos, que la empresa, y también defiendo que la empresa mantenga su compromiso de inversión en los anuncios que recientemente hizo. Y lo defiendo, como digo, por justicia. Primero, porque somos ya una ciudad referente en un nuevo modelo de industria sostenible, porque aquí la transición energética no es la primera vez que se ha propiciado. Y segundo, porque esta ciudad, Puerto Llano, ha generado mucha riqueza desde hace más de siglo y medio como consecuencia del desarrollo energético, aportando una parte muy importante del PIB industrial de nuestra región y también de nuestro país. Y en ese mismo sentido y en relación a Repsol, que es el tema que hoy nos ocupa, es cierto que Puerto Llano le debe mucho a esta compañía, pero igual Repsol le debe mucho a la ciudad de Puerto Llano. Nuestra ciudad ha pagado los peajes de ser una ciudad industrial, costes que a veces hemos tenido que asumir, con pesar, incluso con dolor, pero siempre con mucha dignidad porque forma parte de nuestra seña de identidad. Por eso espero que la empresa se entienda con el Gobierno, porque la transición no puede ser una excusa para perder empleo, todo lo contrario. Desde Puerto Llano estamos trabajando distintos proyectos para conseguir un nuevo modelo, una industria más sostenible que propicie más y mejores empleos.
La reivindicación de una transición ordenada ha de practicarse también en la transición de los puestos de trabajo, tanto en el compromiso de la empresa como en un nuevo marco regulatorio. Confío, como les decía al principio, que se pueda superar lo coyuntural mucho antes de lo previsto, que se puedan cumplir los planes de la compañía para que efectivamente se puedan producir todas esas inversiones anunciadas en nuestro complejo en los próximos 5 años. Deseo que el marco de la negociación de este ERTE sea acertado, así como que se colabore y se ayude a las empresas contratistas y a sus trabajadores y trabajadoras para evitar las consecuencias que este ERTE pueda tener para ellos. Como les decía al principio, comprendo la decisión y la situación excepcional que vivimos y espero que pueda solventarse lo antes posible, que este ritmo de vacunación que se ha iniciado en el país mejore la situación económica y también la del consumo y la movilidad. Reitero mi apoyo y compromiso con los trabajadores y las trabajadoras y les deseo mucho éxito en la negociación. Y confío que una vez recuperada la normalidad, tanto la empresa como las administraciones, transitemos de forma ordenada y justa, sin olvidar que esa transición energética ha de priorizar siempre el mantenimiento y la mejora del empleo. Para ello, cuentan con mi total disposición. Esperemos o esperaremos acontecimientos en lo relativo al complejo industrial de Repsol. Nosotros nos pasamos a Ciudad Real Capital. Allí el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de la capital de la provincia, Pilar Zamora, visitaron las calles Toledo y Calatrava. Ya saben que en los últimos meses se realizaron obras para peatonalizar esas calles. Pues bien, desde hoy esas obras terminaron y concluyeron. Convertir la capital provincial en una ciudad donde el peatón sea el protagonista, en la que se respete el medio ambiente y sea mucho más accesible. Es la meta que se propuso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real con las obras de peatonalización de las calles Toledo, Calatrava, Feria y una pequeña parte de Caballeros, y que desde este jueves ya puede ser disfrutada por todos los ciudadrealeños y visitantes. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, visitaron lo culminado de estas obras que fueron fruto de la colaboración institucional entre sendas administraciones. La calle se ha quedado y las calles que se han incluido en conjunto se han quedado de manera espectacular para disfrute de la ciudadanía, con un claro dominio del peatón frente a los vehículos, sostenible. Hoy es imposible pensar en actuaciones que no sean absolutamente respetuosas con el medio ambiente y accesible para aquellas personas que tienen más dificultades. Y además todo se ha hecho de una manera eficiente desde el punto de vista de la utilización de los recursos públicos. Es una inversión importante, pero es una inversión ajustada. Hemos tenido en cuenta 3 elementos. Primero, la movilidad. Queremos una ciudad para los peatones. Estamos cambiando el modelo de una ciudad donde el centro realmente era con los vehículos a un modelo de ciudad para pasear, para los peatones, pensando también en la hostelería y en el comercio, porque con estas peatonalizaciones también potenciamos el que cuando la gente pasea ve escaparates. Por lo tanto, primero, la movilidad. Segundo, como os decía, el medio ambiente. Estamos en un proyecto de ciudad medioambientalmente sostenible. Estamos sobre un adoquín que es a través de materiales de desechos o que se han ido machacando para hacer un adoquín que es distinto, un adoquín que además evita elementos de contaminación de los vehículos. Un adoquín que es nuevo en la ciudad, que no existe en muchas ciudades, según me comentaban, y es importante el medio ambiente. Habéis visto el sistema de drenaje con el césped. También es esencial ese sistema de drenaje pues para completar el ciclo del agua y también pues si en algún momento en esta plataforma única por una tormenta se acumulase o por una lluvia de esas que nos hacen falta se acumulase el agua, también tener un sistema de drenaje natural. Tercer elemento, estamos pensando también en aquellas personas que tienen alguna dificultad, sobre todo visual. Este proyecto se ha hecho también en colaboración con la ONCE. Cuando se peatonaliza una calle, las personas con visibilidad, con visión reducida, no tienen referentes para irse moviendo por la calle. Por lo tanto, en todos los cruces se ha puesto un sistema para que esas personas también puedan pasear sin ninguna dificultad. Y lo que estamos haciendo es cambiar el centro de Ciudad Real. Este proyecto es además calle Caballeros, calle Feria, calle Calatrava y calle Toledo. La inversión es más de 700.000 euros, 636.000 euros, y sobre todo lo que queremos es una ciudad paseable y que se pueda disfrutar.
Unas obras para las que se invirtieron casi 610.000 euros y que fueron financiadas por la Diputación Provincial en más de un 60%, mientras que el resto fue sufragado por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Nosotros hemos colaborado en esta obra en un 60% del coste de la misma, un poquito más quizás, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es toda la inversión que estamos haciendo en conjunto. En estos momentos llevamos invertido en Ciudad Real en torno a 5 millones de euros con carácter general. Con el Ayuntamiento, pero indirectamente y para beneficio de Ciudad Real, en estos momentos estamos desarrollando todas las obras del pabellón ferial, que ya no es un pabellón, sino un recinto ferial, como saben, que tenemos en marcha una inversión de 10 millones de euros y tenemos en licitación, que se resolverá en los próximos días, la última fase, la tercera fase, con una inversión de 9,8 millones de euros, lo que culminaría el recinto ferial. Además, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real puso en valor la labor que lleva realizando el Ayuntamiento desde que Pilar Zamora saliera elegida como alcaldesa de la capital. Todo esto se ha hecho en Ciudad Real dejando la deuda a cero. Permítanme que lo resalte porque a veces se nos olvida que los políticos, los gestores públicos, gestionamos el dinero de los ciudadanos. Y lo que ha hecho Pilar sería, en ese sentido también, desde el punto de vista de la gestión, espectacular. No dejar de acometer todas las obras que necesita la ciudad. No dejar de intervenir y de invertir permanentemente y al mismo tiempo acabar con la deuda que heredó de los equipos de gobierno anteriores. Y que hoy los ciudadrealeños, los hombres y mujeres de esta ciudad, no deban nada ni a los bancos ni a los proveedores, sino que estén a cero. Eso le da una fortaleza a la institución, al Ayuntamiento de Ciudad Real, que la pone sin duda a la cabeza de las capitales de provincia de España en cuanto a su solvencia económica, su eficacia en la gestión, su eficiencia en lo que se refiere a los recursos y sin duda el interés que tiene y el atractivo a la hora de que pueda desarrollarse económica y socialmente. Durante estos días en IMAS Televisión les hemos ido informando del llamamiento del Ayuntamiento de Puertollano para realizar un cribado de pruebas PCR por ese pequeño brote de coronavirus en tres bares de Puertollano. Pues bien, más de 300 personas, en concreto 374 personas, se apuntaron a este cribado para las pruebas que se realizarán este viernes. Más de 300 personas solicitaron en Puertollano la realización de pruebas PCR para detección de coronavirus tras la confirmación de varios casos relacionados con los bares Al Son de la Tapa en la calle Amargura, Asador El Rincón de Gemita en calle Goya y El Mesoncito en la calle Aduana, según ha informado este miércoles el consistorio. La Delegación Provincial de Sanidad y el Ayuntamiento de Puertollano hicieron un llamamiento a los vecinos que acudieran a estos locales entre los días 27 de marzo y 5 de abril, ambos incluidos, con el fin de realizar pruebas PCR para diagnóstico de coronavirus. El Ayuntamiento habilitó el teléfono 626-526-314 para que puedan llamar en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas y dar los datos necesarios, nombre, apellidos, CIP, DNI, fecha de nacimiento y teléfono. También se puso a disposición la dirección de correo cribadocovid@puertollano.es. El plazo para poder apuntarse finaliza este miércoles en el horario indicado. Una vez inscritas, se citaron a las personas para realizarle las pruebas el viernes día 9 de abril. En dicha citación se indicará hora y lugar al que deben acudir. Ya saben también que durante estos últimos días les hemos explicado y contado la problemática del ciclo integral del agua del embalse de Montoro, con ese enfrentamiento entre municipios y Puertollano. Escuchábamos a Ana Carmona Duque este miércoles. Pues bien, hoy escuchamos al alcalde de Mestanza. La polémica, yo que resido, como sabéis, habitualmente en Puertollano y quien bien me conoce, que alcalde, que si no quiero pagar a Puertollano la deuda que tenemos, yo no tengo deuda ninguna, ni tenemos el pueblo de Mestanza deuda con el Ayuntamiento de Puertollano. Aquí se hicieron unas obras hace ya años en las que se modificó el abastecimiento de aguas a Mestanza, a Hinojosas, a Cabezarrubias, a Puertollano y a Almodóvar y a las empresas. Y se hizo una comunidad de usuarios y en un principio sí nos metimos en la comunidad de usuarios en el 2014, pero de carácter voluntario como era. Ahora pues
nos hemos salido, porque no estamos de acuerdo con pagar, según dice Puerto Llano, el coste de una depuradora que tenemos situada ahí arriba para abastecer al pueblo de Mestanza y las obras del tubo que viene hasta esta depuradora. Y bueno, hemos decidido, en pleno lo hemos debatido esto, y hemos sacado que por mayoría absoluta nos salimos de esta comunidad de usuarios porque no estamos de acuerdo en pagar absolutamente nada, donde en ningún momento ha habido un compromiso ni ninguna firma en la que se dice que nosotros tenemos que pagar esas obras y esa depuradora. En la legislatura del 2015 al 2019 nos reunimos con la antigua alcaldesa Maite en varias ocasiones, hemos ido a Madrid para enterarnos de todo esto y bueno, hemos seguido ahí yendo a hablar con ella, pero claro, ellos, Puerto Llano en este caso, no se baja del borrico con que tenemos que pagar esta serie de obras. Y nosotros no vamos a bajar del borrico en que nosotros no tenemos compromiso alguno de pagar ninguna obra. Así está escrito en su momento y luego pues que nos han dado Confederación y no ha hecho nada tampoco Confederación al respecto, como que abastece estas obras a 800 habitantes, algo que sería una subida de agua tremenda para los vecinos del pueblo de Mestanza y demás, porque incluyeron como que abastecían a Solanilla del Tamaral y a la entidad local menor El Hoyo. Luego, entonces, como no estamos de acuerdo en todo esto, no estamos de acuerdo en pagar absolutamente nada porque no hay compromiso alguno para esto, pues hemos tomado la decisión de salirnos de esta comunidad de usuarios. Y creo que por la misma línea irán los otros pueblos, Hinojosa y Cabezarrubias. No sé lo que hará cada uno en su ayuntamiento, pero nosotros lo tenemos ya claro, estamos cansados de este tema que viene coleando desde hace ya, desde el 2014, y hasta aquí hemos llegado. En información regional, tras el Consejo, la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles, en la mañana de este jueves, a primera hora de la mañana, en el Palacio de Fuensalida, hubo reunión del Consejo de Gobierno extraordinario presidido por el presidente Emiliano García Page. Tras esa reunión del Consejo de Gobierno, compareció en rueda de prensa el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Y esto es determinante, esto es algo crucial en una apuesta global que estamos haciendo por transformar, por poder llevar una transición justa y una transición lo más útil posible para la gente, para los usuarios y usuarias, pero también para quienes prestan el servicio, en lo que se refiere a un nuevo modelo de transporte al que estamos predestinados a llegar tarde o temprano. Nuestra intención es llegar lo más temprano posible. ¿Cómo es el transporte sensible a la demanda? Lo que hemos planteado al sector del taxi, además es una reivindicación del sector y la hemos consensuado conjuntamente, y viene hoy recogida en el decreto que aprueba el Consejo de Gobierno, es una prórroga de 3 años más, es decir, que hasta 2024 no tendrán que llevar a cabo esa renovación de la flota de aquellos vehículos que hubieran cumplido más de 10 años de vigencia en el próximo 12 de abril de 2021. Continuamos con la información regional y la reunión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con el secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González Barba. Tras esa reunión, informó de dicha reunión el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. El vicepresidente señaló que le trasladó al secretario de Estado para la Unión Europea la iniciativa de Castilla-La Mancha de proponer a la Comisión Europea un desarrollo normativo que permita que las zonas escasamente pobladas puedan tener un estatus especial dentro del seno de la Unión Europea que permita poder llegar a tener una asignación específica de los distintos fondos europeos. Coincidimos con el planteamiento que nos ha trasladado el secretario de Estado de proponer a la Comisión un desarrollo normativo del artículo 174 del Tratado de la Unión Europea que permita que las zonas escasamente pobladas, que las comunidades autónomas que tenemos este problema como un problema estructural, podamos tener un estatus especial dentro del seno de la Unión Europea. De tal manera que ese reconocimiento de estatus especial nos pueda permitir en los distintos programas o periodos de programación de las perspectivas financieras de cada uno de los periodos poder llegar a tener una asignación específica de fondos o un tratamiento específico en los distintos fondos que tenga la Unión Europea.
Además, Martínez Guijarro descartó que el Ejecutivo Regional vaya a tomar ninguna decisión unilateral respecto a la vacuna AstraZeneca. Creemos, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la decisión que vamos a aplicar es la que se tome en el seno de estos dos organismos, que son a los que siempre hemos confiado la definición del plan de vacunación, que no puede ser absolutamente unilateral por ninguna comunidad autónoma, por muchas competencias que en materia sanitaria tengamos. Creemos que aquí el planteamiento tiene que ser a nivel europeo, porque esa es la decisión que se tomó desde el punto de vista de facilitar la adquisición de vacunas, y la transposición a nivel nacional, que hay que hacerla en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Y, por lo tanto, no tomaremos ninguna decisión unilateral y vamos a esperar al resultado de las reuniones de esta tarde. Y este jueves, día 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. En conmemoración con este día, se celebró en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el acto institucional de este día. Un acto muy bonito que pudieron ver en directo en IMAS Televisión. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anunció que el Ejecutivo Regional está trabajando en la expansión de la educación de 0 a 3 años con la finalidad de facilitar la conciliación laboral y familiar. Creo que en el mes de mayo podremos anunciar una estrategia muy potente en relación a la expansión de la educación 0 a 3 años. No solo vamos a ampliar la educación tal y como la tenemos, sino que además queremos cada día más facilitar la conciliación de hombres y mujeres, la educación temprana, como la atención temprana en materia sanitaria. Bueno, en esto no vamos a parar. Todo lo que esta región sea capaz de ahorrar, todo lo que seamos capaces de conseguir de fondos, va a ir orientado a un concepto muy evidente, que es igualdad. Incluso diría la economía de la igualdad. García Page hizo estas declaraciones en el marco del acto institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia en Toledo, en el que estuvo acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, y que dio comienzo con un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas de la pandemia. Asimismo, el presidente regional recibió de manos del vicepresidente segundo del Consejo Regional del Pueblo Gitano, Jesús Carlos Losada, el bastón de mando, máximo exponente del patriarcado en la cultura gitana. La cachava, o bastón gitano, es un símbolo que solo tienen autoridad para llevar los patriarcas o ancianos arregladores dentro de la comunidad gitana. Intentaré ganarme el respeto y la dignidad que reporta este bastón, dijo García Page. Quiero que sepáis con claridad que se contemplará dentro de los nuevos currículos, es de lo que se va a enseñar a los niños y a las niñas, vuestra cultura. Que vamos a empezar además con un planteamiento de unidades didácticas que terminará con el tiempo en los sitios en donde sea más necesario aplicarlo con una manera más intensa. Es esencial lo que aprendan los niños desde pequeño, esencial para el comportamiento de las generaciones futuras. Y prefiero que lo emprendan en la escuela que no en las redes sociales, en internet o en las noticias que muchas veces, como más que informarnos, nos desinforman en relación a los valores. En este contexto y como muestra de la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el fomento y cuidado de esta cultura, el presidente regional anunció que desde el Ejecutivo Regional se va a procurar que lleguen fondos europeos para el fomento de la cultura y la identidad gitana. Vamos a hacer que parte de los fondos europeos que estamos gestionando y negociando ayer mismo con el secretario de Estado de Fondos Europeos, aquí en Fuensalida, vamos a hacer que una parte de eso revierta también y contemple y revierta en vuestras organizaciones y en el pueblo gitano. Desde muchos puntos de vista, algunos a través de vosotros y otros en lo que reclamáis como exigencias, que también tengo claras y que no renuncio a ninguna de ellas. Siempre os he escuchado preocuparos por y además yo creo en eso, Lamentablemente hoy hay gente en España y partidos políticos en España que defienden lo contrario, ¿no? Que hacen apología de la desigualdad clarísimamente y que defienden y que incluso le alimentan el rencor al que no es como tú, lo cual es increíble en un país donde nadie es como nadie. Todos somos distintos y además según donde vivamos pensamos de una manera distinta. Para el jefe del Ejecutivo Regional, esta pandemia puso de manifiesto la importancia de la universidad de servicios como la sanidad. La sanidad para todos, gratuita y universal. Y me llama la atención
porque muchos de los que en España han hecho un discurso contra la sanidad, en realidad juegan a una sanidad distinta según el dinero que tengas y según en qué barrios vivas, aquellos que hacen profesión y que en esta región se cebaron recortando en sanidad una bestialidad. Empezando por la gente que precisamente a lo mejor hasta tenía problemas de identificación con una tarjeta, ¿eh? Por último, antes de dar paso al himno gitano, Jelén Jelén, interpretado por Estefanía Ramírez Hernández y Antonio Montoya a la guitarra, García Page lanzó un mensaje de esperanza respecto a la situación de la COVID-19 y se mostró convencido de que este próximo verano se presentará mejor que el pasado y más próximo a la normalidad. Va a haber vacunas para todo el mundo. Y dentro de unos meses diremos que está todo el mundo vacunado. Y que además se va a hacer sin discriminación de ningún tipo. Todos en la misma fila. Sea quien sea, mande lo que mande. Tenga el bastón de mando que tenga, Jesús. Todos en la misma fila. Yo no me he querido vacunar. El Hospital General Universitario de Ciudad Real, premiado una vez más. Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha pide a los gobiernos una regulación ambiciosa en materia de vivienda. El concejal de Cultura de Ciudad Real Capital informó de las representaciones teatrales en la capital de la provincia. Antes de proseguir con la información en los servicios informativos de IMAS Televisión, le mostramos la que es nuestra pregunta de la semana. Es una pregunta doble, como ya saben. ¿Le ha afectado el cambio de hora? ¿Cree usted que con este cambio se consigue ahorrar energía? Respondan a los periodistas de IMAS Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos con la información en los servicios informativos de IMAS Televisión y nos vamos al Hospital General Universitario de Ciudad Real Capital, que volvió a ser premiado. Un reconocimiento que fue recogido por el gerente del área integrada de Ciudad Real, Alberto Jara, quien agradeció la labor del equipo de trabajo compuesto por un total de 617 profesionales de 24 servicios hospitalarios y la participación de 19 asociaciones, que diseñaron una nueva manera de hacer gestión sanitaria abriendo la institución a la ciudadanía, de forma que, entre todos, definamos las estrategias de mejora del servicio público. El proyecto galardonado está basado en un modelo de gestión institucional innovador que integra a las asociaciones de pacientes y familiares, creando un espacio de colaboración y comunicación bidireccional. Uno de los puntos fuertes de la estrategia es que se trabajó de forma coordinada y estandarizada, diseñando acciones concretas que permitan orientar la gestión al paciente, creando espacios de colaboración entre profesionales y asociaciones para mejorar la atención sociosanitaria. Este proyecto también fue reconocido por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Premio a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos, concebido el pasado mes de diciembre por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Las asociaciones de pacientes y familiares constituyen uno de los grupos de interés prioritarios como gerencia de atención integrada y como servicio de salud. Bajo esta idea se diseñó e implementó una metodología de gestión institucional basada en tres aspectos fundamentales: crear un canal definido de comunicación y colaboración con las asociaciones como grupo clave en la organización sanitaria, implementar herramientas de calidad que permitan hacer un seguimiento de las mejoras y diseñar prácticas innovadoras de trabajo conjunto entre la institución y las organizaciones de pacientes. La consolidación de esta metodología de trabajo, que cuenta con varios años de organización y más de 600 profesionales implicados, permitió cambiar la cultura de la prestación de un servicio público mediante la colaboración directa de agentes sociales en la atención al paciente y sus familias. Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha pidió a los gobiernos una regulación ambiciosa en materia de vivienda que asegure los derechos de la mayoría social y ponga coto a la especulación de la vivienda. Desde Jóvenes Comisiones Obreras queremos incidir en que el acceso a la juventud a la vivienda, ya sea en alquiler u otro tipo de acceso mediante una hipoteca, está más que limitado. Podemos poner el ejemplo de Toledo, que la persona en el tramo, o el joven en el tramo de 18 a 25 años, tendría que pagar hasta un 93% de sus ingresos para hacer frente a un alquiler. Algo claramente imposible.
Lo que reclamamos en definitiva es que la vivienda se convierta en un derecho y que deje de ser un objeto de especulación de los rentistas. Y son los gobiernos los que tienen la capacidad para hacer que las viviendas dignas y asequibles sean una realidad para la mayoría social. El derecho a la vivienda no puede resolverse desde el mercado, menos aún cuando vemos las dificultades a las que se enfrenta gran parte de la población para acceder a la vivienda. Para el 54% de los hogares de Castilla-La Mancha, el acceso o los gastos del hogar, incluyendo los préstamos de la vivienda o el alquiler de la vivienda, suponen una carga pesada. Volvemos a Ciudad Real Capital porque la mañana de este jueves el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, compareció en rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital de la provincia. Allí Nacho Sánchez informó de las representaciones teatrales próximas en la capital de la provincia, en Ciudad Real. Para las representaciones, os voy a adelantar dos de ellas ahora que se van a realizar en estos próximos días, meses. La primera la tenéis ahí, Andanzas y entremeses de Juan Rana, de la compañía Ron Lala, es una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es una de las, bueno, en la línea del trabajo de Ron Lala, donde lo que prima es la risa. Y la otra función de la que hablamos ahora, de otras hablaremos más adelante, es El Electo, una producción de Focus, una de las grandes productoras teatrales de nuestro país. Las entradas se pondrán a la venta a partir del miércoles que viene en la Concejalía de Cultura, en calle Caballeros 3, cita previa para la adquisición de las entradas, llamando telefónicamente al 926-21-1044. La extensión 914. Les ampliamos ahora la información en Más Televisión en nuestro formato de breves. La Policía Nacional ha detenido en Puertollano a dos personas que el pasado mes de enero abordaron a una pareja en los aparcamientos del Playa Park de Ciudad Real. Agredieron al varón y le robaron y después huyeron del lugar acompañados de la mujer, a la que trasladaron hasta un lugar aislado para evitar que pidiese ayuda. La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, ubicado en un domicilio de la zona centro de Ciudad Real. La investigación concluyó con la entrada y registro en el domicilio del investigado, previa autorización judicial, estableciéndose un dispositivo que permitió intervenir 85 gramos de marihuana, una báscula de precisión, 3.190 euros en billetes fraccionados procedentes de la venta de sustancias estupefacientes, dos ordenadores y útiles para la venta. La agencia tributaria prevé ingresar 12.976 millones de euros en la campaña de renta y patrimonio 2020, un 2% más por el efecto de los expedientes de regulación temporal de empleo, mientras que el importe a devolver caerá un 3%, hasta los 10.857 millones. Vamos ahora con la que es la foto del día en Más Televisión en este jueves 8 de abril de 2021. Otra gran foto que le debemos a nuestro amigo y gran participante en esta selección, Francisco García. Atardecer en Puertollano. Si quieren ser como Francisco García, nos tienen que mandar sus fotos a los servicios informativos de Más Televisión en el correo electrónico fotos@imastv.es. De lunes a domingo tienen una cita a las 10 de la noche con el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad. Para este jueves 8 de abril la película elegida es Duelo en el fondo del mar. Les recuerdo las citas en IMAX Televisión y Onda Cero Puertollano para este viernes 9 de abril de 2021 a las 8 y 20 de la mañana, los servicios informativos de Más de Uno Puertollano. A las 12 y media su programa Magazine y a las 7 y media de la tarde los servicios informativos de IMAX Televisión para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Le dejamos con la actuación del Día Institucional del Día del Pueblo Gitano en el Palacio de Fuensalida y con la predicción del tiempo. Adiós. Pirrome, pirrominiae.
Roma. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.